Somos una de las pocas ciudades en Argentina que tiene reserva propia y estuvimos explicando todo lo que se hizo y los pasos que vienen. Hubo que armar tema de normativa, protección del lugar y lo que se viene para en alguna parte restaurar y en otra parte mantener y hacer crecer nuestra reserva, que sin duda es muy importante porque alberga especies nativas ribereñas que no hay en otros lugares y tiene, digamos, como decían hoy, todos los ecosistemas posibles que podemos tener en nuestra provincia, salvo los esteros, que hay muchos esteros en el Iberá. Pero estamos muy contentos por eso, es un paso más en nuestro plan de acción climática. Desde el primer día trabajamos duramente en instalar el tema ambiental, de la sostenibilidad ambiental. De hecho, hoy Corrientes es una ciudad que lucha contra el cambio climático. Tenemos un plan de acción, ese plan de acción tiene diferentes vertientes, el plan hídrico, el plan de reforestación que tenemos en la ciudad, todas las cuestiones que tenemos en el uso de energías renovables, etc. Y esta aparición de la reserva es justamente para darle visibilidad, darle más potencia al trabajo que se está haciendo, cuidarla y esperar el día de mañana, inclusive tener zonas para aprendizaje universitario o escolar, algunas zonas para ecoturismo, y todo eso hay que ir preparando y lo vamos a ir haciendo en base al plan maestro. Todas estas cuestiones de política de Estado en lo ambiental son trabajos a largo plazo, pero nosotros vivimos en una ciudad de casi 400.000 habitantes, la capital de la provincia. Tenemos la responsabilidad no solo de los gases de efecto invernadero que se generan en la ciudad, sino también del cuidado del río, del agua dulce, que nuestra provincia tiene mucha, más todo el cuidado ambiental que eso conlleva. Entonces, todas las acciones de organización y de planificación que podamos ir tomando ahora van a ser de beneficio para el futuro y sobre todo nuestros jóvenes. Ustedes ya vieron recién en la exposición el paso a paso, cómo una legislación va llevando a otra, cómo una acción va llevando a otra. Y esto, bueno, son temas, no son temas que de un día para otro se arreglan, no son temas de andar declamando y diciendo hay que hacer, y para hacer hay que planificar y luego ir ejecutando paso a paso las cosas. Eso es lo que estamos haciendo hoy, que hoy estamos presentando. Corrientes se suma y, bueno, como recién le decía a los colegas, no es común que las ciudades tengan este tipo de reservas. Imagínate acá un bosque nativo ribereño, es algo poco usual. Y como recién explicaba el ingeniero Cristian, no limitado, no cuidado, ya estaba siendo uso de desastres, de un vaciamiento de los árboles que había, sobre todo de los árboles que tienen más importancia por su uso en la madera. Y bueno, se estaba vaciando todo eso y se estaba perdiendo. Entonces cortamos eso, pusimos límites, alambrados, instalamos gente a cuidar, empezamos la restauración y ya fueron las primeras acciones. Mientras se iban haciendo las legislaciones desde el traspaso de la reserva del fideicomiso de Santa Catalina al municipio para que se pueda realizar este plan y diferentes cosas. Así que ese es el camino. Es lento, pero estamos contentos porque un paso más muy importante. Excelente la presentación a cargo del licenciado Cristian, el doctor Calvano y, por supuesto, el comentario general de Eduardo Tassano como intendente de esto, que es parte, es un paso más del proyecto que nosotros tenemos de conservación de los espacios verdes y de convertir a Corrientes en una ciudad resiliente al cambio climático, digamos. Es un paso más de adaptación. Son 275 hectáreas, donde va a tener un área núcleo de 95, donde va a ser realmente el lugar más protegido de todo el área, para con un trabajo de restauración de la flora natural que se está haciendo, trabajando en conjunto con muchas instituciones que tienen que ver con el área ecológica y sobre todo con los centros académicos dependientes de la Universidad Nacional del Noreste. Así que tenemos muchísimas ganas de que esto, que fue un proyecto que su bosquejo se inició en el 2013, hoy se va convirtiendo en realidad a través de distintas ordenanzas, a través de un ordenamiento jurídico que defienda esto y el trabajo constante que se puede hacer, porque son áreas que estaban, bosques que han sido degradados por el hombre y su uso a través del ganado vacuno, los caballos, el corte de la madera de los árboles.
Así que esa tarea de restauración en esta área núcleo que se está realizando ya a través de un cercado y reposición de las especies arbóreas, y ahora un reconocimiento de todo que tiene que ver con la fauna, sobre todo por los monos carayá que la habitan. Así que estamos muy contentos con eso. Yo siempre quiero recordar el trabajo que venimos haciendo a través de la provincia y la municipalidad, también en la conservación de los temas de laguna. Se ha hecho un relevamiento hace muy poco en un estudio topográfico de todas las áreas de bañados, de lagunas y esteros de la ciudad de Corrientes. Sabemos que tenemos que congeniar de alguna manera entre los crecimientos inmobiliarios y la reserva de los espacios naturales. Así que es un trabajo fundamental que estamos realizando en la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. Así es, estamos en este auditorio Julián Cini con el Intendente Eduardo Tassano y todo el equipo, tanto de la Municipalidad como del Comité de la Reserva Santa Catalina, presentando este plan maestro al 2030 con objetivos y metas para poder desarrollar la reserva. Como decíamos en la presentación, este es un paso fundamental porque nosotros veníamos llevando determinadas acciones para preservarla, para cuidarla, para defender la reserva, y a partir de este plan uno pasa a una fase más activa en cuanto a desarrollarla. Nos referimos puntualmente a que a la parte de investigación científica, que hoy en día se lleva adelante por trabajos puntuales con organizaciones científicas o de la universidad, pasemos a la parte ya también de desarrollo de servicios, de infraestructura, que permitan las visitas educativas, que permitan el desarrollo del ecoturismo y que de esa manera generen un desarrollo económico a partir del cuidado, preservación y apropiación de la ciudadanía de esto que es de todos los capitalinos. Así es, el plan maestro es concretamente un instrumento flexible, pero que traza una hoja de ruta a futuro con determinadas dimensiones, lo institucional, lo de infraestructura y equipamiento, lo educativo, lo científico, lo turístico, y de esa manera, a través de estas distintas dimensiones, uno genera programas y planes puntuales para ir haciéndolo y para medir el resultado también, porque entonces uno, al tener esta hoja de ruta, uno va viendo si avanzó 1, 2, 3, 10 pasos, y de esa manera también permanentemente evaluar e ir ajustando esto para que se pueda cumplir con los objetivos. Antes de esto era difícil porque uno estaba en el aire con acciones sueltas. Ahora, a partir de aquí, hay un orden, hay un trabajo puntual, hay programas, hay planes, metas e indicadores. Así es, esto es parte del eje Ciudad Sustentable. Buscamos que Corrientes contribuya a cuidar el ambiente, a cuidar sus recursos naturales. Son 275 hectáreas al sur de la ciudad que nos permiten tener un gran pulmón verde, pero que además nos dan un gran potencial de poder generar desarrollo económico. Sabemos que ciudades que tienen un gran atractivo, como las cataratas, como los esteros, generan visitantes, generan turistas, generan movimiento económico. También esa mirada está puesta en esto, además de lo que hasta ahora veníamos haciendo, que es preservar y cuidar. El plan traza los lineamientos de las inversiones y de las distintas actividades que vamos a realizar en los próximos años. No solo las inversiones en equipamiento y en infraestructura, los trabajos de recuperación del ecosistema, sino también las futuras actividades de recreación y de esparcimiento para que este espacio pueda ser aprovechado por los correntinos. Dentro de la reserva, que tiene 275 hectáreas, hay 115 de bosque nativo protegido por ley. Pero ¿qué pasa? Ese bosque estaba muy degradado, porque esto era tierra liberada, vamos a decir la verdad, esto era tierra liberada. Entonces, durante años de extracción de tala de árboles con valor económico, el bosque está hoy desequilibrado, es decir, tiene muchos ejemplares de algunas especies y pocos o casi nada de otras especies. Entonces estamos haciendo una plantación de las especies que no estaban. Cuando el bosque se recupere, ahí va a volver la fauna sola, porque por eso también hoy, si hay fauna, hay muchos monos, hay zorros, hay cervatillos, pero cuando el lugar esté ecológicamente sano, la fauna también se va a ir recuperando. Entonces, lo que estamos haciendo es una recuperación del ecosistema. Así es, porque la ciudad no tenía ningún área protegida. Hoy ya tiene un área protegida que tiene presupuesto, que tiene un equipo municipal de una guardaparque y un equipo municipal de operarios que van todos los días y están haciendo los trabajos de restauración, y que tiene, como lo estamos viendo hoy, una hoja de ruta interdisciplinaria con otras instituciones locales, en donde se está estableciendo los lineamientos de qué queremos que sea de acá al 2030.